Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un vídeo diferente, no es un vídeo de ganzuado, es un vídeo en el que pretendo resolver una de las dudas que más se presentan en el canal, que más me consultáis, sobre todo después de ver los tutoriales de ganzuado básico. Inmediatamente os ponéis en contacto conmigo y me preguntáis qué cerradura tenéis que comprar, a ver dónde se puede comprar esa cerradura que veis en los tutoriales, que es esta de aquí, una MG, está fabricada en Italia, no sé si se comercializa, cuántos años tiene, no es lo importante, no tenéis que fijaros en una marca, en un modelo concreto. Voy a intentar dar una solución a esa duda, una solución práctica amplia, y que creo que os puede ahorrar dinero y facilitar muchísimo el procedimiento, el proceso de aprendizaje en ganzuado. ¿Cómo tiene que ser la cerradura que tenéis que comprar? Ya sé que lo comento en los tutoriales, pero esa es la clave. La cerradura que tenéis que comprar es una cerradura de 5 pernos de serreta con pernos y contrapernos normales. Tiene que ser una cerradura básica, con un bocallave amplio. Esas son las características que tiene que tener. Pernos y contrapernos normales y un bocallave universal, sería el más adecuado. Fijaros, esta es de fabricación creo que inglesa, entra la llave, esta Adve es española, entra la llave, esta Sterling es inglesa también, entra la llave. Eso es un bocallave universal, es un bocallave muy extendido, no es sencillo de ganzuar en absoluto, no creéis que estáis empezando por algo sencillo, pero es muy común y es adecuado para empezar. Está muy bien, se puede manejar una ganzúa normal dentro de él y es el más adecuado para empezar. ¿Qué sucede cuando compráis una cerradura de estas? Lo que sucede es, algunos intentéis ganzuarla, os cuesta más o menos tiempo, lo conseguís, hacéis nuevos intentos, cada vez conseguís ganzuarla con más rapidez y seguís ganzuando la misma cerradura una y otra vez hasta que se convierte en algo automático. Bien, una vez de que abrís la cerradura dos o tres veces, esa cerradura ya no os está enseñando nada, nada. La podéis dejar aparte, esa ha sido vuestra inversión, hasta ahí ha llegado su capacidad para enseñaros y tenéis que ir a por otra cerradura. Este vicio puede ser muy caro. ¿Qué otra cosa os puede suceder? Os puede suceder que compréis una cerradura y por la razón que sea, es difícil. Independientemente de que sea básica, puede ser difícil, incluso para un ganzuador experimentado. Y lo intentáis, hacéis de todo, pero aquello no abre nunca. Habéis tirado el dinero a la basura porque no os ha servido para aprender. Bien, ¿qué es lo que yo creo que tenéis que hacer? Lo que os recomiendo, lo que de verdad os va a ayudar a aprender. Compréis la cerradura que compréis con esas características de contrapernos normales y bocallave accesible, lo que tenéis que hacer es convertirla en una cerradura como esta, una cerradura de entrenamiento. ¿En qué se diferencia esta cerradura de las demás? Fijaros aquí, únicamente en que tiene estos tornillos que hacen de tapón y que nos permiten soltarlos fácilmente y desmontar la cerradura de manera sencilla, rápida y segura. No hay que sacar el rotor, no hay que hacer nada extraño, nada se va a enganchar, nada se va a estropear. Nos permite cambiar los pernos de posición y nos permite, sobre todo, un aprendizaje progresivo. Podemos empezar con dos pernos nada más, quitar todos estos, quitar tres, empezar con tres, ganzuar, si lo conseguimos, vaciarlos, cambiar el orden de los pernos. Al cambiar el orden de los pernos tenemos una nueva cerradura, una nueva codificación. Vamos a optimizar esa cerradura que hemos comprado, acaba de convertirse en multitud de cerraduras. Incluso conforme vayáis avanzando en el tiempo y querréis empezar con pernos de seguridad, podéis cambiar los contrapernos normales como este por un spool, un contraperno de seguridad, y seguir utilizando esta cerradura como aprendizaje. Esa para mí es la clave. Esta, habéis acabado con ella en tres veces que la hayáis ganzuado, poco más os va a enseñar y esta no va a dejar de enseñaros cosas. Simplemente lo que hay que hacer es sustituir estos tapones que vienen de fábrica metidos a presión
por unos tapones roscados, unos tornillos Allen, para poder desmontar la cerradura de manera fácil, rápida y segura. ¿Cómo hacemos esto? Animaros, es sencillo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, vamos a convertir esta cerradura de aquí en una cerradura de entrenamiento. ¿Qué materiales necesitamos? La cerradura con su llave y 5 tornillos de métrica 4, M4, Allen, de 4 milímetros de longitud, 4, 5, 3 milímetros, entre 3 y 5, ningún problema. Una llave Allen para poder meterlos y sacarlos, cualquier juego de destornilladores o llaves específicas podéis comprar si no tenéis por casa. ¿Y qué herramientas necesitamos? Herramientas, fundamental, en primer lugar, un botador y un martillo. El botador nos va a servir para, una vez que hayamos desmontado el cilindro, colocarlo encima de los tapones y golpearlo con el martillo. Colocaremos el cilindro en un aprieto para que no se mueva y golpeando sacaremos el tapón por el hueco que ocupa ahora el rotor. Si tenéis un taladro de columna, os recomiendo que taladréis estos tapones. Para mí es más sencillo, más rápido y más limpio que empujarlos con el botador. Pero como no todo el mundo tiene una herramienta así, también se podrían taladrar a mano, aunque hay que ir bien recto, si no haremos un desastre. Lo más recomendable, lo más fácil, es con un botador. Si no tenéis botador, coged un clavo fuerte, quitarle la punta, lo colocáis y con un martillo golpeáis hasta que el tapón salga por el hueco del rotor. Veremos ahora cómo se hace. Martillo, botador, ¿qué más herramientas necesitamos? Machos de roscar. Aquí lo veis. Esta es una herramienta que no es común tener en casa. No os asustéis, es sencillísima de utilizar. Es una especie de tornillo, una broca, que va haciendo la rosca para que se enganche, hace la rosca en el cuerpo del cilindro para que luego podamos meter el tornillo y que quede sujeto. Yo utilizo un juego, lo venden en las grandes superficies de bricolaje, es M4, igual que el tornillo, evidentemente, es un juego de 3 progresivo, va haciendo progresivamente la rosca, es muy cómodo, muy fácil de usar, sobre todo en latón, que es un metal muy blando, y como os digo, muy fácil de usar. El precio creo que suele rondar los 6, 7, 8 euros, una cosa así, y os dura toda la vida, no hay ningún problema. Si lo utilizáis en latón no se va a estropear y es muy muy sencillo de utilizar. Esas serían las herramientas que nos van a hacer falta: martillo, botador y macho de roscar. Vamos a ver ahora el procedimiento. En primer lugar, lo que vamos a hacer es desmontar el cilindro sin meter la llave. La primera cosa que tenemos que hacer es quitar esta abrazadera que hay aquí, esta grupilla, para que veáis, aquí le he quitado a este cilindro, es esta pieza. Hay de dos tipos, esta que sería blanda, igual que la que tenemos aquí, cuando está cerrada deja un hueco muy pequeño, fijaros, y esta de aquí, que sería una grupilla rígida, como un muelle, muy muy fuerte, que veis que deja un hueco muy muy amplio. Esta se saca empujando. En un cilindro completo utilizaríais un destornillador o algo así, empujáis hasta que salga, o con dos destornilladores. Cuesta mucho, es una cosa que nos puede desesperar. Tendríais que empujar con un destornillador y a la vez con otro destornillador. Al final salta. Yo aquí la voy a quitar con este alicate que tengo específico. Al estar el cilindro roto es muy sencillo. Habéis visto cómo sale de una pieza sin deformarse. Esta, sin embargo, se ha deformado al sacarla. Ahora veremos al quitarle a esta.
se puede sacar, tenéis que tener paciencia, cuidado de no clavaros el, que nos ha pasado a todos, de no clavaros el destornillador a vosotros mismos en el dedo, os va a pasar a más de uno, y es doloroso y desagradable, pero es la única manera. Tenemos que sacar esa grupilla para poder sacar el rotor por aquí. Vale, una precaución, este paso quiero por favor que lo sigáis al pie de la letra. Una vez que hemos quitado la grupilla, metemos la llave y giramos 180 grados. 180 grados, media vuelta, no 90, no lo dejamos en cualquier sitio. Giramos 180. ¿Por qué? La mayor parte de las veces no va a ocurrir nada si lo dejamos a 90 grados, pero habéis comprado un cilindro básico y en muchas ocasiones va a suceder que os hayan vendido un cilindro de baja calidad, un cilindro que tiene el rotor aligerado. Normalmente el rotor, vamos a verlo, no necesitáis esta herramienta para hacerlo, simplemente la voy a utilizar yo ahora para mostraroslo. Un rotor normal es así, es macizo con los agujeros, pero un rotor aligerado como el que tiene este cilindro barato, mal fabricado, es así, fijaros. Para ahorrar material le han hecho estas hendiduras, que son muy anchas. Si giráis solo 90 grados, lo que va a suceder es que los contrapernos van a caer en estas ranuras, las van a ocupar y automáticamente habéis bloqueado el cilindro y va a acabar en la basura. Ya no vais a poder hacer nada con él. Sin embargo, si le dais media vuelta y quedáis a 180 grados, vais a poder extraer el rotor siempre con seguridad, sea de este tipo o sea de este otro tipo. Por eso os digo, por favor, seguir esta instrucción al pie de la letra. Es el único momento en el que podéis romper el cilindro al desmontarlo, y es muy sencillo seguir la norma. Metemos la llave, giramos 180. Ahora la hemos dejado mirando para abajo, 180, así, y entonces podremos extraer el cilindro. Vamos a hacerlo con este. Primero quitamos la grupilla, vamos a buscar a ver dónde está el hueco, la podéis mover, ahí está. Vosotros tendréis que hacerlo con dos destornilladores y mucha paciencia. Yo voy a utilizar esta herramienta, que para eso la tengo. Esta es una grupilla blanda, como veis se va deformando, no os preocupéis, luego la podemos enderezar y volver a colocar. Vale. Ya va saliendo, ahí está, aquí la tenéis, la hemos sacado. ¿Cómo desmontamos ahora el cilindro? Ya lo hemos dicho. Metemos la llave, mucho cuidado ahora con lo que hacemos, 180 grados, y simplemente lo vamos a poner así, en esta posición, y simplemente ahora sacamos el rotor, ya está. Hemos oído saltar todas las piezas, no importa, sacamos todas las piezas, 5 muelles, 5 contrapernos. Fijaros, este cilindro trae pernos de seguridad. Si lo hemos comprado para prender con él, no nos va a servir. Tendremos que sustituir esos contrapernos de seguridad por contrapernos normales. Y esto os puede suceder fácilmente. Nunca ibais a conseguir abrirlo, o si lo abríais no os iba a servir para nada. Pero el procedimiento, tenga pernos de seguridad o no, es exactamente el mismo. Ya lo tenemos desmontado, completamente vacío. Han salido los muelles, los contrapernos, y aquí tenemos los pernos. Lo tenemos todo hecho. Ahora vamos a ir al banco, lo vamos a sujetar y le vamos a dar con el botador para vaciar los tapones. Los tapones van a salir por este hueco de aquí. Vamos a ello. Ya los hemos quitado. Ahora roscamos, que es simplemente colocar el macho y empezar a girar, dar vueltas. Solo queremos roscar unos 4 o 5 milímetros, no tenemos que
entrar más, si roscamos todo el alojamiento, estropeamos la cerradura, ya está, con eso es suficiente, con dar 6 o 7 vueltas y vamos cambiando de alojamiento. Hasta completarlos todos. Bueno, ya estamos aquí. Fijaros que hemos roscado unos 4 o 5 milímetros del alojamiento, nada más. El resto sigue liso. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a montar la cerradura. No vamos a colocar ni pernos ni contrapernos, nada. Cogemos primero. Si queremos que siga funcionando la leva, nos hace ilusión que cuando lo ganzoamos gira la leva, metemos el embrague, es un poco engorroso. Si nos da igual, no hace falta meter el embrague. Yo lo voy a meter. Fijaros que tiene la misma forma que el embrague ahí adentro. Entonces hay que alinearlos, hay que hacerles coincidir. Ya lo hemos metido, empujamos el embrague, giramos la leva. Giramos, giramos hasta que llega un punto en el que se bloquea y ya lo tenemos ahí colocado. Vamos a ver, ahí se había salido. Fijaros, ha entrado muy adentro y ahora lo único que tenemos que hacer es meter el rotor de nuevo. Vamos a ver dónde encaja, ahí ha encajado. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar la grupilla, la que hemos quitado antes. Si está doblada tenéis que enderezarla, tiene que estar más o menos derecha, si no dificultará el giro, irá duro y no es eso adecuado para el ganzuado. Vamos a cerrarla con un alicate cualquiera. Ahí está, no hace falta que quede tan preta como estaba antes, tan ajustada, aunque quede más abierta, va a retener el rotor. Y ahora simplemente ya no vamos a tener que volver a desmontar la cerradura, está completamente como estaba al principio. Lo único que tenemos que hacer es meter los pernos y contrapernos. Los pernos son los que tienen un extremo acabado en punta, ese es el extremo que va hacia abajo en contacto con la llave. Podemos meter la codificación la que queramos, no hay problema. Siempre podemos desmontarlo por arriba y cada vez que cambiemos esa codificación tendremos una cerradura nueva. En este caso le voy a poner los mismos pernos que llevaba, aunque los vuestros no van a ser así. Estos son pernos de seguridad, para que veáis a qué me refiero con los pernos normales y pernos de seguridad. Os voy a mostrar aquí un perno normal. Fijaros. Este es un perno normal, es el adecuado para prender, y esto es un perno de seguridad, no es adecuado para prender. Aunque consiguieseis abrir la cerradura con este perno, no habríais aprendido nada, sería una casualidad. Estos son el tipo de pernos, o de contrapernos, mejor dicho, que hay que colocar. De hecho, voy a colocar estos que tengo aquí. Y ya la dejamos lista para que la utilice alguien que está empezando. Metemos los contrapernos, uno en cada alojamiento. Tenéis, no funciona la llave porque no es la codificación. Podríais cambiar los contrapernos de sitio para que coincidiese la codificación. Seguís teniendo el otro extremo de la cerradura intacto con la cerradura como venía para intentar abrir una cerradura que no se ha tocado. Y aquí tenéis múltiples cerraduras, todas las que os den la combinatoria de esos 5 contrapernos. Podéis empezar con 2,
si tenéis mucha dificultad, o empezar con 3, jugar con ellos adelante y atrás, no paséis directamente a 4, colocáis 4, lo abrís, cambiáis los pernos de sitio, largos a un lado, cortos al otro, jugáis, cuando lo habéis controlado, pasáis a 5 y luego ya podéis pasar a cerraduras, candados, a lo que queráis, pero le podéis sacar un partido tremendo a esa cerradura, a esa primera inversión, que de otra manera puede que os enseñe poco, porque la abrís muy fácilmente, o no os enseñe nada porque no conseguís abrirla. Esto es una cerradura de entrenamiento, creo que es la mejor opción con muchísima diferencia para el aprendizaje, permite el aprendizaje progresivo, para mí eso es clave, y es lo que os recomiendo cuando estáis empezando. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.